Bueno, pues nos encontramos de hecho en el Delco Park. Miren nada más, lamentablemente, pues la situación que mundialmente estamos atravesando, que es, bueno, pues por todos conocido y conocida esta situación, pues esta ocasión aquí en el Delco Park es donde se celebra los fuegos pirotécnicos de el 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos de América. Es lamentable porque generalmente en este mismo lugar donde estamos parados ahorita, pues está todo lleno de personas, hay música, hay juegos pirotécnicos, hay vendimia. Y bueno, pues en esta ocasión todo está muy tranquilo. Bueno, pues como podemos apreciar, la tradición de este 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, este es uno de los parques que más se llena de gente. Concluimos aquí, mucho de los vecinos, miren, y bueno, creo que muchos extrañan y extrañamos ese momento. Hace un año todavía disfrutamos aquí de música, comida, actividades artísticas, música y definitivamente los fireworks, que son los fuegos pirotécnicos. En esta ocasión, bueno, pues no nos resta más que admirar la belleza de la luna, los fuegos pirotécnicos que en casa y definitivamente en la casa de algunas personas se están quemando. Not tonight. 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 Not tonight.
Bueno, pues aquí seguimos apreciando algunos lugares donde están quemando los juegos pirotécnicos. Realmente es muy poquito a lo que se acostumbra cada año. Desafortunadamente es por la misma situación, pero entendemos, lo importante es en casa, pues seguir con esa tradición y celebrar lo que es el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, y no perder el ánimo, el espíritu y la alegría por quemar unos o pocos juegos pirotécnicos. Estamos aquí ubicados en un parque que se llama Delco Park, disfrutando de esta tardecita, esta nochecita y viendo un poquito de los juegos pirotécnicos. 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos.